Soy Uriel, tu terapeuta espiritual, y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des clic en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que estaré subiendo a lo largo de esta semana. Los domingos disfruta de tu horóscopo semanal. Los miércoles en la sección de El Poder de la Magia conocerás hechizos y rituales que te ayudarán a obtener todo lo que siempre has deseado. Inicia tus fines de semana con el mensaje angelical que estaré subiendo los días viernes. Así que te invito a que sigas siendo parte de esta maravillosa energía de Lanza de Luz, a este maravilloso canal de YouTube. Y ahora, a disfrutar tu horóscopo semanal. Para ti, Cáncer, vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. Vamos a ver cuál es el mensaje astrológico que tiene el universo para ti esta maravillosa semana. Te dice el universo que no tienes nada de qué preocuparte porque esta semana empezarás a tener una sanación física, mental y espiritual. Yo te sugiero que te actives físicamente, que comas mejor, que cuides mucho tu alimentación, que te hidrates lo suficiente y pienses en cosas agradables, actives tu cuerpo, actives tus emociones y vas a ver cómo esta semana estarás recuperando tu salud de una manera maravillosa. Ahora vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. En la salud te dice el universo que esta será una semana en la cual para que tú la recuperes, para que recuperes tu salud, como al principio te lo estaba diciendo, con el mensaje astrológico, necesitas tener mucho cuidado principalmente en tus piernas. Yo veo aquí que estás padeciendo como de dolencias, empiezas a tener un poco de varices, empiezas a tener un poco de mala circulación, es porque te veo mucho tiempo sentado o sentada, pasas mucho tiempo en un solo lugar. Yo te recomiendo que te actives, que salgas adelante, que camines, que por lo menos te des 10-15 minutos para caminar y puedas recuperar nuevamente esa movilidad o esa agilidad en las piernas. Debes de tener mucho cuidado con el ácido úrico. Yo te recomiendo que esta semana le bajes un poquito al consumo de carnes rojas y empieces a hidratar mejor tu cuerpo. También cuídate de cambios bruscos de temperatura, principalmente por las cuestiones respiratorias. En el amor, te dice el universo, debes de tener mucho cuidado. Para los que apenas comienzan una relación, ¿por qué no se está dando? Yo aquí veo, para los que apenas comienzan una relación, para los que se encuentran casados o casadas y para los que se encuentran solteros, aquí hay un trabajo espiritual muy fuerte que les están haciendo a cada uno de ustedes en sus diferentes etapas amorosas en las que están viviendo. Para los que apenas inician una nueva relación, debes de tener mucho cuidado. Te estás dando cuenta que estás pasando por emociones bien raras, no te sientes atraída o atraído por la persona con la que apenas comienzas, estás como muy desenfadado, muy desenfadada de las relaciones amorosas, te sientes como atado o atada, es porque te están haciendo un trabajo, la relación pasada en la cual tú estabas no te deja ir, no te deja partir y obviamente está haciendo algún trabajo para poderte retener. Para los que se encuentran casados o casadas, yo te doy un consejo. Si la persona que está a tu lado no te quiere, por más trabajos espirituales de este tipo como amarres, endulzamientos, todo, no te va a querer. Mejor cambia de juicios, cambia de actitudes y vas a ver cómo vas a tener a la persona que tú amas en tu matrimonio, lo vas a poder recuperar, la vas a poder recuperar. Debes de tener mucho cuidado con estas energías. Si tú eres la que está o el que está yendo a hacer estos trabajos, debes de tener mucho cuidado porque también afecta a tu familia, a tu descendencia si ya la tienes o a todo lo que te rodea. Para los que se encuentran solteros o solteras, de igual manera, no vas a encontrar ahorita el amor adecuado porque yo aquí veo un amarre, veo aquí un te han cerrado tus caminos,
te han cerrado tus caminos en las cuestiones amorosas. Si deseas una consulta personalizada para poder aclarar, para poderte ayudar a solucionar esta situación, contáctame en el número telefónico que estará apareciendo en tu pantalla o bien en mis redes sociales. En el amor te dice, en la prosperidad te dice el universo, no tienes nada de qué preocuparte, esa cuestión sí va a estar bien, esa cuestión está muy bien bendecida, hay muchas oportunidades, estarás recibiendo un dinero inesperado, estarás recibiendo como alguna oportunidad económica, tómala, disfrútala y sobre todo debes de ser muy mesurado, muy mesurada con las cuestiones económicas para que no te falte en un futuro. Todo lo que te llegue esta semana yo te aconsejo que lo inviertas. Si tú estás trabajando para alguna empresa o para estás prestando tu servicio para alguna empresa, trata de hacer algún tipo de negocio dentro de la misma, pero que no conlleve un riesgo laboral. Si tú tienes un negocio, ha llegado el momento de aperturarlo, ha llegado el momento no de invertir, pero sí de empezarlo a administrar de una manera más ordenada. Para los que todavía no tienen trabajo, te dice el universo que esta será una semana en donde empezarán a llegar oportunidades, propuestas laborales, pero todavía no veo que empieces a trabajar. El trabajo espiritual pasado en la cuestión del amor que te mencioné está afectando un poquito en ese punto, en el punto de la apertura. Así que yo te recomiendo que me contactes vía WhatsApp o bien en mis redes sociales. Pero si no tienes la posibilidad para poderme contactar o estás fuera de la Ciudad de México o en algún otro país, yo te sugiero que te hagas un baño de ruda por 7 días. Pones a hervir un poquito de agua, le pones un puño de ruda y esa agüita te la vas a estar echando todos los días después del baño y vas a ver cómo te va a ayudar un poquito a cortar todas esas energías negativas que hay en tu entorno. En tu suerte, te dice el universo que tu número de éxito y prosperidad es el 547. Tu día de éxito y prosperidad es el día miércoles y el color que te ayudará a conectarte con la energía del universo, a la prosperidad y te ayudará a quitar un poco este trabajo espiritual es el color blanco. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal que traigo para ti el día de hoy. Recuerda suscribirte al canal, comentar, compartir y darle me gusta a los videos. Soy Uriel, tu terapeuta espiritual. Hasta la próxima.